Sí, creo que fuimos superior universitario, por eso estamos contentos. Pero bueno, tenemos que ir paso a paso, tratar de hacernos fuerte en casa y seguir sumando. Esto demuestra que el grupo está unido, ¿no? Sí, el equipo está muy bien, el grupo está muy bien. Creo que el entrenador Cardama está trabajando muy bien con todos los muchachos y eso se refleja en la cancha. Se vienen dos partidos difíciles de visita. Sí, pero no hay partidos fáciles acá. Esta es un torneo muy parejo, así que tenemos que seguir en esta línea de juego y tratar de en casa hacernos fuerte. ¿Ha podido observar el juego de ayer de Vallejo, que tiene unas grandes deficiencias? Sí, aunque yo, para mí, sí, lo vi, fue superado por San Martín, que también juega muy bien, pero ayer el partido que vi son dos candidatos. Creo que hubo una superioridad en goles importante, pero los dos equipos... Por cómo veo el fútbol yo, son los dos candidatos para ganar el torneo. ¿Caimanes también es candidato? No, Caimanes tiene que hacerse fuerte, empezar a sumar poco a poco y esperemos que al fin de año se mantenga en primera división. Ok, muchas gracias. Chao.